Buenas tardes, Mente. Aquí nos encontramos con Álamo. Álamo, cuéntanos, ¿cómo tú iniciaste en esto? Pues inicié a los 6 años, ya que mi padre pues, me trajo aquí al gimnasio de Aguas Buenas, lo cual a mí no me gustaba el boxeo. Sí veía las peleas de Tito y en casa y eso, pero no me gustaba. Una vez me trajo, pues me encantó, me fascinó y aquí nos quedamos y trabajando fuerte. ¿Cómo es la rutina día a día para una pelea? Pues la rutina diaria, yo me levanto a correr a las 4 de la mañana. Corremos, hacemos el trabajo que tengamos que hacer. A las 8 me reporto a mi trabajo, lo cual a las 4 estoy de salida. Llego aquí al gimnasio de boxeo y entrenamos. Ya cuando salimos, pues nos nutrimos como hay que nutrirnos y a descansar. ¿Qué conoces de tu próximo rival? Si sabes algo de él. Pues de mi próximo rival no conozco mucho. Sé que peleó con uno de mis compañeros de aquí, Amnel Cotto, lo cual él se llevó la victoria por decisión unánime. Y pues esperamos y sabemos que así va a ser para nosotros, salir por la puerta ancha. Cuéntanos más sobre la preparación para esta pelea, se puede decir más o menos para esta. Pues para esta pelea nos hemos preparado más fuerte que nunca. Es una preparación fulminable, estamos trabajando fuerte, nuestro equipo de trabajo está bien compuesto, bien unido. Tu equipo de trabajo está por aquí, ¿verdad, presente? Por favor, pasen por aquí. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Armando Álamo, padre de Yomar. Cuéntanos cómo ha sido la preparación para esta pelea, por lo menos. Esta preparación ha sido una preparación muy, muy, muy estricta, ya que vamos a cambiar de nivel, vamos para la segunda etapa de lo que es el boxeo profesional. Estamos acuartelados, hacemos lo del diario vivir, que eso no se le puede quitar a ningún ser humano, ¿verdad? Pero estamos bien, bien estrictos en lo que es los entrenamientos, la carrera, la nutrición, y etcétera. Estamos conscientes de que vamos con un peleador de experiencia, pero estamos trabajando para eso. Referente a la primera pregunta que le hice a Álamo, ¿cómo fue que lo iniciaste tú? ¿Cómo lo comenzaste a entrenar aquí? Pues nada, estábamos una vez en la sala sentado y yo le digo a mi esposa Carmen, ya yo mal tiene 6 añitos, ya hay que buscar un deporte para que él sí. Inicie su futuro. Y yo le dije, pues vamos a llevarlo al gimnasio de boxeo, donde ella no estuvo muy de acuerdo. Y se lo mencioné a él, no lo vio bien interesante, pero pues seguimos empujando y mira dónde estamos, con 295 peleas. Cuéntanos, ¿cómo hace preparación para esta pelea? Bueno, esta preparación ha sido excelentemente buena, porque nosotros nos hemos sacrificado con él, levantándonos a las 4 de la mañana, hacer nuestro trabajo de la mañana, y él está bien preparado y listo para enfrentarse a este muchacho, que es un muchacho bastante maduro y de bastante experiencia, pero nosotros con el gran boxeo que tenemos y la buena preparación que llevamos, pues nos lo vamos a ganar. ¿Cuál es su nombre, caballero? Efraín Román Rodríguez, entrenador de Aguas Buenas. ¿Cuánto tiempo lleva en esto usted? Yo llevo como 38 años en esto. Wow, mucho. ¿A quién he entrenado? Yo he entrenado a Ned Cotto, he entrenado primero que eso a Changuita Almena, que fue campeón mundial, y muchos prospectos que he tenido, un montón. Álamo, cuéntanos, en la cartera próxima que tienes, ¿quién más pelea? Pues de estelar va a estar Yaniel Pototo Rivera versus Israel Vázquez. También estará en acción Jean Antonio Ortiz. Estará en acción uno de mis compañeros, Emanuel Morales. Y yo, este servidor, pues también estará en acción ahí demostrando. Álamo, tu división, ¿cómo tú la ves ahora mismo? La división pues ahora mismo está fuerte, o sea, está a un nivel súper superior. Pero nosotros poco a poco, por el camino, con el desempeño y la fortaleza, pues llegaremos. Poco a poco llegaremos. ¿A cuál te gustaría enfrentar si haremos la oportunidad? Si ahora mismo no tengo pensado. Eso yo se lo dejo a mis entrenadores, mi manejador Carlos Maldonado. Ellos saben y ellos son los que me ven cuando estoy en el ring, en los entrenamientos. Y ellos pues deciden con quién enfrentarme y a quién yo puedo y a quién no. Palabras para los fanáticos, mirando la cámara. Pues a mis fanáticos, gracias por el apoyo que siempre me han dado, por siempre estar ahí, mi gente de Aguas Buenas, mi Puerto Rico, y vamos a seguir trayendo éxito y triunfo para nuestro país y para nuestro pueblo. Gracias a todos y de Magic Álamo los quiere mucho. Hermanito, siempre éxito va. Estamos, siempre.